Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Les damos una vez más la más cordial bienvenida al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el INERP, con un cordial saludo de la doctora Patricia Galeana, titular de este instituto. Comenzamos hoy el módulo 2 del curso anual Historia Diplomática de México, siglos XIX y XX, con la participación, con la presencia del doctor Silvestre Villegas Revueltas. Nos da mucho gusto que nos acompañen y desde luego que observen continuidad y que compartan el conocimiento con otras personas, que los inviten también para que acudan, para que asistan a nuestras actividades. Enviamos, por supuesto, un cordial saludo a la gente que nos sigue a través del sistema Periscope de Twitter, deseosos, por supuesto, de que nos acompañen en vivo y a todo color en las instalaciones del INERM. Bien, haré lectura de la síntesis curricular del doctor Silvestre Villegas. Ustedes ya lo conocen, ya han estado en muchas de sus conferencias, probablemente han leído sus libros, sus artículos, han visto sus conferencias, en fin, pero pues no está de más hacer un recordatorio de su trayectoria. El doctor Silvestre Villegas Revueltas es licenciado y maestro en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es doctor en Historia por la Universidad de Essex en Gran Bretaña. En la actualidad, es investigador titular de tiempo completo por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y catedrático de las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Sociales de la misma Casa de Estudios. El doctor Villegas forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Es miembro de la Society for Latin American Studies del Reino Unido, de la Asociación Internacional de Estudios sobre la Reforma, la Intervención Francesa y el Segundo Imperio, ARISI, y de la Texas State Historical Association. Es autor de varios libros y ha publicado más de 30 artículos y capítulos en libros colectivos y en revistas especializadas. Algunas de sus obras son Ignacio Comonfort, Grandes protagonistas de la historia de Puebla, editado por Planeta en 2004. Deuda y diplomacia, la relación México-Gran Bretaña, 1824-1884, editado por la UNAM en 2005. La antología La Reforma y el Segundo Imperio, 1853-1867, editado también por la UNAM en 2008. Y Los protestantes, un tercero en discordia en la discusión entre liberales y conservadores sobre la tolerancia religiosa, publicado por la Universidad de Cantabria en 2010. En esta ocasión, el doctor Silvestre Villegas nos hablará de las amenazas del exterior, España, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias por su atención. Bien, bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí en esta tarde calurosa. También agradezco a las autoridades del instituto y a la doctora Galeana por haberme invitado. Y bueno, pues les diré más o menos cómo va a estar la dinámica. Voy a charlar, dado que ustedes tienen el temario, los siguientes expositores van a tratar en concreto y seguramente a profundidad, los problemas como fueron la independencia de Texas, la guerra de los pasteles, la guerra con los Estados Unidos y el Tratado de la Mesilla, por lo menos esos asuntos. Y entonces, lo que yo voy a hacer y precisamente como primera charla de este módulo que empieza, yo me voy a concentrar fundamentalmente en historia europea. Historia europea para dar el marco de lo que le pasa a México y por qué le pasa, ¿no? Hace unos cuantos días en un programa sobre el 68, precisamente comentando un programa estadounidense sobre la guerra de Vietnam, me decía, bueno, ¿y cómo podría usted decir o cómo podría usted visualizar el conflicto de los estudiantes mexicanos, lo de Tlatelolco y todo lo demás? Le dije, bueno, debemos tomar en cuenta que el 68 y precisamente el año del 68 no se entiende
lo que pasa en Berkeley, lo que pasa en Francia, lo que pasa en Checoslovaquia, la muerte del Che Guevara en Bolivia, lo que pasa en México, etcétera, etcétera, si no tomamos en cuenta que estamos en una especie de los puntos clave de el mundo bipolar, que es el mundo de la Guerra Fría, donde se enfrentaron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ese movimiento, todo lo que sucede, la música, la moda, el rock, las expresiones de los estudiantes, la represión, los bombardeos estadounidenses en Vietnam, el avance del Vietcong hacia el sur, todo eso tiene como trasfondo esa bipolaridad del mundo de la post-Segunda Guerra Mundial. Entonces, así como yo lo estoy diciendo, esto que sucede concretamente en el año del 68, lo que le pasa a México entre 1812 y 1857, ya sé que este módulo dice 36 a 57, pero son las fechas siempre son arbitrarias. Entonces nos podemos ir los historiadores un poquito más adelante, yo un poquito más atrás. Y entonces podríamos decir que entre lo que pasa en 1812 y lo que le pasa a México, por lo menos en 57, para no meternos al siguiente periodo, que sería propiamente lo que la historia oficial ha llamado como la Gran Década Nacional de 1857-67, tiene que ver con dos fenómenos iguales que lo que les acaba yo de decir del mundo bipolar de Estados Unidos y Rusia, que es la herencia de la Revolución Francesa y la reacción a la Revolución Francesa, que es la restauración y el miedo a la revolución, ¿no? Por eso es que los autores como Koselleck, como los grandes historiadores de Europa, han llamado precisamente a esta etapa, bueno, primero, lo que serían las consecuencias de la Revolución Francesa, y segundo, esta parte que sería revolución, contrarrevolución, mundo liberal, reacción radical y finalmente el segundo imperialismo que nos lleva a la Primera Guerra Mundial. Eso sería el siglo XIX, largo siglo XIX, visto desde estas etapas ideológicas, y eso es a lo que me voy a referir prácticamente en toda esta charla. Casi me voy a olvidar de México, pero sí tengo algunos puntos, porque bueno, vamos a conectar, ¿no? Y entonces, como primer punto, ese espíritu de la restauración, ¿cuál es el problema? No se les olvide a ustedes que la Revolución Francesa, uno de los hitos de la Revolución Francesa es el ajusticiamiento de Luis XVI y de su esposa María Antonieta. Pero no solamente ellos como cabeza del Reino de Francia, sino también piensen ustedes, y también piénsenlo en México, el hecho de que uno de los primeros, dos de los grandes actos al principio de la Revolución Francesa es que se van a eliminar los títulos nobiliarios. Y por el otro lado, y muy importante para México y para América Latina, lo que nosotros llamamos y vamos a llamar la secularización del Estado. O sea, cómo la Iglesia Católica Apostólica Romana y su clero van a ir perdiendo a partir de la Revolución Francesa, no me voy a meter para atrás, a partir de la Revolución Francesa, van a ir perdiendo una serie de privilegios. Entonces, está la Revolución Francesa con sus etapas, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente, la Convención, el Directorio, el Consulado y finalmente la llegada de Napoleón. Y lo importante de Napoleón, ¿no? Todo el mundo ahorita ya pensó en Napoleón y subido en su caballo y en las batallas. Bueno, todo eso se perdió. Recuerden ustedes que finalmente Napoleón es vencido por las tropas inglesas y las prusianas. Eso luego se les olvida a los ingleses, pero no se les olvida que el general Blücher es decisivo en la derrota de Napoleón en la batalla de Waterloo. Entonces, una parte importante de la derrota tiene que ver con Prusia,
¿no? Y entonces, si bien es cierto que todas esas coaliciones y todos esos avances que llevan a Napoleón hasta las puertas de Moscú, que lo van a llevar a Italia, etcétera, etcétera, finalmente en el plano militar se reduce, y cuando Francia es finalmente derrotada, el Congreso de Viena, los reyes ganadores, los emperadores ganadores, que son Rusia, Austria, Prusia, Inglaterra, son fundamentalmente ellos, dicen: el territorio de Francia es el territorio legítimo que tenía Luis XVI. Y entonces reducen la Francia napoleónica a las fronteras anteriores a la Revolución Francesa, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver aquí es cómo eso, esa derrota militar no implica lo más importante de la experiencia napoleónica, que fue que además de los soldados franceses, los acompañaban científicos, historiadores, antropólogos, bueno, antropólogos, lo que nosotros llamaríamos antropólogos el día de hoy, lingüistas, etcétera, etcétera, que exportaron a los territorios conquistados las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, tenemos una influencia libertaria, revolucionaria, moderna, etcétera, etcétera, en Italia, en lo que antes era el Imperio Alemán, bueno, el viejo Imperio Románico Germánico, que es distinto al de 72. Y entonces, en Bélgica, en Frankfurt, en, dijéramos, en el norte de Italia y en España, queda esa semillita ideológica que es lo que las tropas napoleónicas llegaron e implantaron en Madrid, e implantaron en Barcelona, e implantaron en Sevilla. Y eso va a ser el fermento de buena parte del pensamiento revolucionario en por lo menos la primera mitad del siglo XIX, y como contraparte, la legitimidad, ¿no?, la obediencia y la sumisión del pueblo, que es lo que está propugnando el espíritu de la restauración, que podemos de manera muy, muy general plantearlo entre 1814 y 1830, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice el zar de Rusia? ¿Qué es lo que dice el emperador de Austria? ¿Qué es lo que dice el rey de Prusia? Vamos a devolverle a España, estamos hablando de nombres modernos, de España, el reino de las dos Sicilias, etcétera, etcétera, a esas casas reinantes que legítimamente encabezaban esos respectivos reinos. Y entonces el poder que ejercen esas monarquías es un poder que viene directamente de Dios, no de una constitución, no de un texto, por aquí no hay uno, bueno, no de un texto elaborado por los hombres que dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino es un momento dado donde Dios le da el poder a una determinada persona. Si ustedes han visto en términos actuales la serie de The Crown, ¿alguien la ha visto por aquí? Usted, va, dos o tres. En un momento dado, en uno de esos capítulos de The Crown, y si no la han visto, les recomiendo que la vean. Esta serie la pueden pasar en Netflix, pero también si no tienen Netflix la pueden encontrar pirata en algún lado. En un momento dado, el príncipe Felipe promueve que la coronación de Isabel se proyecte por la televisión. Y entonces la abuela, el tío y quién sabe qué, la parte más antigua y tradicional de la nobleza inglesa, dice: ¿por qué? Dice: tú le debes el poder a Dios, no al pueblo. Pero entonces Felipe insiste, y entonces en la abadía de Westminster se ponen las cámaras, etcétera, etcétera, y se va viendo cómo entra la reina, dijéramos, están los pares de Inglaterra, bla, bla, bla. Pero en el momento
en que el arzobispo de Canterbury, o Canterbury, va a ungir a la reina y le va a poner los santos óleos para que en ese momento, así como hay una, en el caso de la hostia y del vino, se transforman en cuerpo y sangre de Cristo, en este momento lo que vamos a ver es que en ese momento que es lo más importante, es cuando verdaderamente se corona al rey, la imagen se difumina y comienza la música. Y entonces, quien lo está viendo en Francia, que es Eduardo VII, si no mal recuerdo, ¿no?, le dice: no se les olvide que este es el momento en que Dios se hace presente y le da el poder a la reina. No. Ese es un pensamiento legitimista, es un pensamiento que busca los orígenes del poder real en lo más antiguo de la tradición europea monárquica. Entonces, el poder no viene de un papelito que hicieron unos diputados naranjas, es de Dios. Y entonces aquí tenemos dos posturas que verdaderamente no se pueden entender, ¿no? Si van captando cómo se desarrolla. Entonces, por un lado está la revolución, que como decimos, la revolución plantea, entre otras cosas, la cuestión de la constitución. O sea, no queremos un rey absoluto, pero ni el más absoluto de los reyes, acuérdense ustedes como ejemplo de Luis XIV, Luis XIV es, dijéramos, como el símbolo del absolutismo, pero no lo es tanto. Hay un autor muy bueno que se llama Pierre Rosanballon, donde analiza muy bien cuáles son los límites que tiene el rey, cómo se llama el rey francés. Y también pudiéramos verlo nosotros en el caso mexicano, más bien dicho, en el caso español, y de los reinos españoles en América, no las colonias en América, los reinos españoles en América, donde el rey español, entre otras cosas, tiene unos límites que son los derechos de los municipios. Acuérdense ustedes de esa obra de Fuente Ovejuna, ¿no? Entonces, son los individuos de un pueblo, ¿no?, que se levantan frente a las arbitrariedades de su autoridad local, y el rey en un momento dado dice: pues sí, y esos son los límites. O sea, es absoluto, pero no tanto. Y entonces, si nos vamos al caso mexicano, 30 años después o 40 años después, Melchor Ocampo, liberal radical, o José María Lafragua, liberal moderado, dicen: lo que no queremos es el sultán turco ni el emperador chino. Y esos sí son absolutos, porque son dueños de vida y de todo lo demás de sus súbditos. O sea, si el sultán turco dice: le cortan la cabeza y me lo castran, y luego lo meten en ¿cómo se llama?, en hierro, dijeron, en aceite candente, lo van a hacer. Entonces, eso es muy interesante. Tenemos esas dos posturas. Y entonces la restauración habla de la legitimidad de esas casas reinantes, de esa obediencia que debe tener el pueblo, y sobre todo el caso de que el poder real viene de otra instancia y no es un poder conferido por los hombres. Eso es importante. Entonces, frente a ello, bueno, se coaligan los reyes de Prusia, Rusia y Austria, y posteriormente se van a agregar la potencia perdedora y la potencia ganadora, o sea, Francia y Gran Bretaña. Pero Gran Bretaña en unos cuantos años se va a salir, ya vamos a ver por qué se va a salir, y Francia dice: sí, pero no tanto. ¿Y por qué? Porque si hablamos del siglo XIX europeo, no es lo mismo la Rusia y la Austria atrasadas, semifeudales, que van a tener siervos hasta la llegada de Lenin, casi, bueno, estoy exagerando, pero muy, muy avanzado el siglo XIX, a
Gran Bretaña y Francia, que van a ser los dos países europeos que van a dar el tránsito a algo que es fundamental al pensamiento revolucionario, luego liberal, que es la modernidad. ¿No? Ya la modernidad, ¿a dónde queremos ir? Allá. Allí está lo moderno. ¿No? Entonces lo moderno es lo contrario a lo que plantea en el plano de las relaciones políticas, en el plano de los impuestos y en el plano de la cultura, la diferencia entre una apertura del París de 1880 y la mojigatería de Viena de 1880. Ahí tenemos esos dos contrapesos que están a lo largo del siglo XIX. Por eso les decía yo que las fechas de 1457 son, pues son arbitrarias, pero no nos sirven para ciertas cosas. Bueno, y entonces, a contraposición de la restauración, ¿el liberalismo qué dice? Bueno, pues el liberalismo se basa, entre otras cosas, en la idea de que un orden debe estar fundamentado, ya lo vimos, en una constitución, esa constitución que nos da un marco general de derechos, pero también de muchísimos deberes, luego se nos olvida, pero son derechos y muchísimos deberes de las partes que componen un determinado Estado, ¿no? Plantea un parlamentarismo, ¿no? Un parlamentarismo, pero no se les olvide que ese liberalismo que se va, que la palabra liberal viene precisamente de esos españoles que se van a oponer al absolutismo de Fernando VII, concretamente de Fernando VII, esos liberales son liberales guión burgueses, ¿no? No son liberales radicales diagonal obrero, ya vamos a ver qué son esas dos, esas van a ser una de las grandes diferencias, ¿no? Y entonces lo que plantea este liberalismo burgués son una serie de garantías, una serie de derechos civiles y también los famosos, bueno, no se conocen como derechos humanos, pero los vamos a ir viendo a lo largo del siglo XIX. Entonces, ese parlamentarismo no es el voto universal y secreto que vamos supuestamente a ejercer, o vamos a ejercer el primero de julio. No. El parlamentarismo, lo que se llama la franquicia electoral en términos modernos, se va a ir ampliando. Y entonces, en los años de 1820, 1830 y 1840, ¿no? ¿Quiénes son los que pueden votar? Los que pueden votar son aquellos individuos, bueno, se me está olvidando una cuestión, y una de las normas, una de las metas de ese liberalismo es la creación de ciudadanos y de un, digamos, de un ambiente de ciudadanía. Entonces, quienes pueden ejercer sus derechos ciudadanos no es cualquier pelado, son los propietarios, son las gentes que saben leer y escribir, porque quien no sabe ni leer ni escribir es víctima de la demagogia. Y el pueblo no es el peladaje, el pueblo no es la multitud de gentes, el pueblo son aquellos individuos que pertenecen a una determinada actividad. Entonces, eso es muy medieval. Estamos en una especie de tránsito, ¿no? Y entonces, no es el gremio de talabarteros, pero sí es, no le podemos llamar estamento porque eso no sería, pero dijéramos, es
el grupo de profesionistas o el grupo de comerciantes o el grupo de banqueros o el grupo de dueños de haciendas que producen trigo, que producen papa, que producen etcétera, etcétera. Y entonces lo que nosotros vamos a ver a lo largo del siglo XIX es que se va a abrir esa franquicia electoral. Entonces, por ejemplo, en el caso del parlamentarismo inglés, acuérdense ustedes, bueno, inglés y francés, cuando se convocan a los estados generales, está la nobleza, el clero y el tercer estado que es la burguesía, pero esa burguesía son estas personas que yo le estoy diciendo, tienen un oficio X, son dueños de algo, representan algo, no a mi persona, sino que yo formo parte de los banqueros o de los propietarios o de los abogados o de los médicos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa en el parlamentarismo inglés? Bueno, primero solamente podían entrar a la Cámara de los Comunes, acuérdense que la Cámara Alta, o sea, la Cámara de los Lores, está reservada solamente para los primogénitos. Entonces, quien hereda el título de conde, duque, archiduque, marqués, bla, 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 se va a la Cámara de los Lores. Y en la Cámara de los Comunes van a estar los segundones, como el caso de Winston Churchill. No quiere decir que Winston Churchill no fuera noble, sí es, pero es un segundón, es el hijo segundo, es el hijo tercero, es el sobrino, etcétera. No es el que tiene el título. El título es el duque de Marlborough, él no es. Entonces, él va allá. Pero entonces se va abriendo la Cámara de los Comunes y entonces están esos segundones y luego entran los banqueros y los propietarios. Y luego de los banqueros y los propietarios van a entrar las profesiones liberales. Y luego de los banqueros, las profesiones liberales, van a entrar muchos años después los obreros, los campesinos y las mujeres. Y eso va desde el siglo XVIII hasta 1920, números redondos. Si el movimiento sufragista inglés, que es para que las mujeres voten, forma parte de esa evolución de quienes pueden votar, ¿no? Entonces, primero son los nobles y los segundones, luego son esos propietarios, luego son obreros y campesinos, y luego es la mujer. Y entonces ya tenemos, ahora sí, el voto universal. Ahora, ¿por qué les digo eso? Porque hay veces que ustedes leen los libros de texto y dicen, bueno, es que Lucas Alamán quería un voto reducido, o los conservadores eran unos retrógrados porque no querían el voto universal. Bueno, lo que yo les estoy planteando aquí, explicándoles, es que esa discusión que se da entre Lucas Alamán y Gómez Farías, esa discusión que se puede dar entre Gutiérrez de Estrada y Melchor Ocampo, es una discusión no privativa de México, Ciudad de México o la ciudad de Jalapa, sino es una discusión que se tiene en Francia, que se tiene en Inglaterra, que se tiene en España. O sea, no vivimos detrás de la barrera del nopal, no. Formamos parte de ese mundo que está discutiendo entre una herencia de legitimismo y cómo ese liberalismo revolucionario se va haciendo conservador. Y luego vamos a ver otras cosas. Entonces, bueno, es el parlamentarismo y hablábamos de modernidad y de progreso. Entonces, dentro de esos grandes temas que el liberalismo empieza, dijéramos, a discutir en periódicos, en revistas, es cómo podemos ser modernos y si esa modernidad implica un progreso. Y entonces, chequen ustedes eso, el siglo XIX, si lo vemos solamente en algunos inventos, es el progreso, ¿no? Chum, chum, pongamos en el caso de la locomoción. Entonces tenemos los caballitos, ¿no? Luego se modernizan las calesas, luego vamos a tener unos pequeños ferrocarriles, luego vamos a tener los grandes ferrocarriles, y como dice, los ferrocarriles es el símbolo precisamente de esa modernidad, ¿no? Claro,
llegan las dos guerras, mundiales, sobre todo la Primera Guerra Mundial, y dice, ese progreso, esa modernidad no nos trajo felicidad, pero ese es un tema que no nos corresponde, ¿no? Y entonces hasta el día de hoy pudiéramos decir, bueno, todas esas modernidades del siglo XX, porque nosotros somos del siglo XX, ¿no? A pesar de que estamos en el XXI, somos del siglo XX, ¿a dónde nos han traído? En fin, cosas que van pasando. Bien. Y por el otro lado, otro de los temas es la división entre un régimen monárquico y el republicanismo, ¿no? Entonces, si Gutiérrez de Estrada, en su carta a Bustamante en 1840, dice, no ha fusionado ni el sistema federal ni el centralista. Ya nos quitaron Texas. Ya perdimos la guerra de los pasteles. Acuérdense que esto lo escribe en 1841. Entonces, debemos reconocer que si los indígenas estaban acostumbrados a un tlatoani y los novohispanos obedecían a un rey que nunca vino a las Américas, pues ¿por qué no vamos a tener una monarquía? Pues si la república no ha funcionado, pues que sea la monarquía. Y entonces vamos a ver cómo, así como hablamos de unos y otros entre modernidad y tradicionalismo, entre dónde está el origen de la legitimidad del poder, bueno, está también la cuestión de república o de monarquía. Y lo que vamos a ver en la práctica es que va a haber repúblicas muy modernas que, más bien dicho, monarquías que van a tomar una serie de usos y costumbres republicanos y, o al contrario, repúblicas que son repúblicas en su nombre, pero que en la práctica sus líderes, como Su Alteza Serenísima, bueno, pues repite el modelo de Iturbide, ¿no? En fin, pero bueno, no entremos en esas cosas. ¿Qué pasa? En este tránsito entre, dijéramos, el espíritu de la Restauración y el espíritu de la Revolución, eso hace mella, recuerden ustedes que estamos hablando Europa y México, eso hace, va a ser muy importante en la década de los años 20. ¿Por qué en los años 20? Porque en los años 20 México va a contratar su deuda con casas comerciales británicas. ¿Por qué es importante? Porque además el gobierno republicano tiene una enorme deuda interna producto de préstamos con los famosos llamados agiotistas, pero también una cosa muy interesante que es la falta de reconocimiento tanto de la Santa Sede como de España. Entonces, nosotros no podemos comprender ¿por qué el gobierno de Guadalupe Victoria, por qué el gobierno de Bustamante o por qué el gobierno de Santana, el primer gobierno de Santana, hacen lo que hacen? Si no comprendemos que México ya se engarzó con la Gran Bretaña, con Francia, con España y con la Santa Sede en una serie de relaciones diplomáticas y en el otro está tocando la puerta para que la reconozcan, ¿no? Y entonces, no se les olvide una cosa, cuando se da el reconocimiento inglés en diciembre de 1824, es porque ya el gobierno de, dijimos, bueno, primero el triunvirato y luego lo va a asumir Victoria, porque ya se negoció, ya se están negociando dos préstamos salud soberanos, ¿no?, que son el origen de esa deuda inglesa. Y entonces George Canning dice, el hecho de que nosotros reconozcamos la independencia de México no es un acto ideológico, sino es un acto que se basa en que ese Estado, o sea México, ha demostrado que tiene poder y control sobre un determinado territorio,
y está haciendo, está llevando a cabo actos de soberanía interna y externa. El acto de soberanía interna es, en el plano teórico, que ese gobierno establecido en la Ciudad de México, bajo el marco constitucional de la Constitución Federal de 1824, lo mismo rige en la Alta California que en Campeche. Y el acto de soberanía externa es que, ¿cómo se llama?, se firma sendos préstamos, y entonces George Canning promueve este reconocimiento, que muy a regañadientes lo va a hacer el rey inglés, pero bueno, finalmente es una acción de gobierno, y abre la puerta para algo que ahorita nos sigue haciendo mucho ruido, que es: vamos a negociar con México, pero no solamente con México, sino con la Gran Colombia y con Perú, un tratado de amistad, comercio y navegación. Entonces tenemos aquí el tema de los préstamos y las finanzas públicas, el tema del reconocimiento diplomático y las negociaciones diplomáticas, y el tema del comercio, ¿no? Y entonces, por eso es que en la plática yo les comenté, cuando me invitaron a dar: oigan, es que ustedes nada más pusieron los Estados Unidos, Francia y España. Bueno, es que no nos invadieron los ingleses, bueno, no nos invadieron propiamente así, como de que trajeron un montón de soldados, pero las presiones inglesas son esas presiones modernas, de lo cual lo hacían distinto a lo de la Santa Alianza entre Austria y Rusia. Si Rusia y Austria se hubieran tenido la capacidad naval suficiente, se hubieran puesto en Acapulco sus barcos o en Veracruz sus barcos. Y en cambio, Inglaterra, que ya está en otro estado evolutivo, dice: ¿cómo vamos a hacerle? Bueno, pues ya desde finales del siglo XVIII ya había obtenido a la fuerza una serie de concesiones españolas para abrir los puertos a las mercancías británicas. Entonces, la Gran Bretaña y los Estados Unidos, en este momento, lo que van a estar viendo es una competencia para abrir esos mercados y ver quién domina esta porción del territorio. O sea, nosotros no podemos ver, no podemos comprender la oposición entre Hewlett Poinsett y George Worth, que son Estados Unidos e Inglaterra, si no lo vemos en una lectura de ventajas comerciales y también de estrategia geopolítica, ¿no? Entonces, ahí están. Pero no solamente es México y para abajo. A ver, hace poco que votaron los guatemaltecos, ¿eh? Exactamente, votaron, y es un referéndum para ver qué onda con la frontera con Belice. Bueno, pues eso es un conflicto del siglo XVIII. Que nosotros lo arreglamos, no sé si para bien o para mal, no lo voy a juzgar en este momento, con Ignacio Mariscal en el segundo gobierno de Porfirio Díaz. En fin, bueno. Y entonces, el reconocimiento de España y el reconocimiento de la Santa Sede van a ser muy importantes. ¿Por qué es importante la de la Santa Sede? Piensen ustedes que algunos obispos se fueron a España, salieron, otros se murieron, y entonces es necesario regularizar las relaciones con el Papa para el nombramiento de obispos, ¿no? Los obispos son muy importantes, ellos van a ser los que van a ordenar sacerdotes, y si no se ordena sacerdote, ¿quién ordena a los sacerdotes? No los va a ordenar el presidente de la República, no puede ordenarlos el presidente de la República. Y si no hay sacerdotes y me muero y no me confesé y no me dieron la, no estoy en paz conmigo mismo, me puedo achicholar muy feamente por los siglos de los siglos. O sea, a lo mejor nosotros en esta mentalidad del siglo XXI, si no es católico, pues me voy con los testigos de Jehová, y si no soy testigo de Jehová, pues me voy con lo que ustedes quieran. Pero si se es creyente,
El problema de que no hay sacerdotes es un problema muy importante para la vida cotidiana de la gente. Entonces, por eso es importante las relaciones con la Santa Sede. Y por el otro lado, es muy interesante, no lo vamos a tocar aquí, pero es muy interesante todas estas negociaciones, porque da el paso a la Santa Sede, y una vez que dio el paso a la Santa Sede, la da España. Y en el caso de España llama mucho la atención, porque es uno de los grandes problemas que vamos a tener en el futuro, que es esa negociación verdaderamente espantosa, que es reconocer la deuda española, que realmente no era una deuda mexicana. Pero bueno, estamos faltos de apoyo y pues reconocemos, ¿no? Así como el día de hoy ya queremos que sea lo del Tratado de Libre Comercio, porque ya se acaba lo de Peña Nieto y vienen las elecciones intermedias en Donald Trump y ya no sabemos quién va a ceder primero, si ellos o nosotros, pero vamos a ceder. ¿Por qué? Porque los tiempos políticos son muy importantes. Y entonces ya perdimos Texas. Y estamos, bueno, ahí tenemos aquí está, a Luis Felipe de Orleans, ¿no? Y la guerra de los pasteles. Entonces tenemos el mundo, se nos está deshaciendo el país. Ahorita yo les voy a poner unos ejemplos del territorio, pero piensen ustedes, cuando Iturbide es emperador de México, los californios de la Alta California, de las poblaciones, tienen comercio con los rusos de la Alaska zarista, y las provincias de Centroamérica se agregaron al imperio de Iturbide. Pero para el año de 36-39, no solamente ya perdimos Texas, sino que ya Yucatán se quiere separar y que Zacatecas se quiere separar. Estamos en un proceso de desmembración de la República Mexicana. Entonces, tenemos que ceder, ¿no? Y entonces, por eso es muy importante que estas presiones de los que fueron la Santa Alianza y el caso concreto de España afectan la integridad del territorio nacional, porque si nos hubieran reconocido, a lo mejor en lugar de comprar barcos de segunda y mosquetes que eran de la época napoleónica, pues ese dinero que se fue en armas lo hubiéramos dedicado a hacer la modernización del puerto de Veracruz. No. Y entonces ahí se nos fue una serie de pesos, bueno, eran libros, de libras, en cosas que a lo mejor pudimos haberlo no gastado. Bueno, a un lado de esta oposición entre liberalismo y conservadurismo, más bien dicho, entre el espíritu de la restauración y el liberalismo, hay otro tema que es muy importante que señalamos, que es el nacionalismo. El nacionalismo, como el romanticismo, no me voy a dedicar al romanticismo, no es una conferencia sobre historia del arte, pero van los dos agarrados de la mano. El nacionalismo es uno de los, es el casi podríamos decir, un movimiento que define al siglo XIX y que tiene varias cosas que llaman la atención. Les voy a decir como cuáles. Hay países con un territorio definido. ¿Cuáles son esos? Portugal o España. Pero hay países que no tienen un territorio totalmente definido, como es el caso de los principados, ciudades germánicas, ¿no? La península italiana, que está dividida en varios reinos, y el imperio austriaco, que es un mosaico de diversos pueblos y nacionalidades. Entonces, los movimientos nacionalistas en Italia, en Austria, en Alemania, en Irlanda, ¿no?, van a hablar de un pasado común, van a hablar de una lengua común, van a hablar de canciones y leyendas populares y costumbres pasadas en común. Entonces, cuando los filósofos alemanes, cuando Richard Wagner compone sus óperas y se remonta a los Nibelungos
O Wolfgang Amadeus Mozart dice, ya no vamos a cantar en italiano, sino vamos a cantar en alemán. O cuando Beethoven en un momento dado dice, el concierto emperador, ya no se lo vamos a dedicar al emperador Napoleón, sino vamos a hacer lo que sería propiamente el espíritu femenino alemán. Estamos metiendo ese pasado común, esa lengua común, etcétera, etcétera. Y entonces, ese nacionalismo que vemos en Europa es uno de los motores más importantes, pero que transita de un nacionalismo revolucionario, que es el de Wagner, el de los estudiantes de Frankfurt o de Heidelberg, que quieren como movimiento revolucionario la creación de Alemania como una entidad única, al nacionalismo conservador imperialista que se da entre 1870, 1880 y 1918, incluyendo la Primera Guerra Mundial. O sea, cuando se enfrenta Inglaterra, Alemania y Francia, por llamarle estos tres nada más, detrás de la avanzada de los diversos convoyes militares hay una ideología nacionalista, pero no la nacionalista revolucionaria de la primera mitad del siglo XIX, sino de un nacionalismo que en su conservadurismo propugna la idea de la creación de estos grandes imperios que definen a la segunda mitad del siglo XIX hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahí están estas cuestiones. Entonces, ese nacionalismo va a ser muy importante porque va a chocar con algunos proyectos. ¿Y cuáles son esos proyectos? Bueno, frente al nacionalismo tenemos el caso del internacionalismo. ¿Y cuál es el pensamiento internacional por excelencia? ¿Perdón? Así es. Vamos a tener el socialismo utópico, el socialismo científico, el anarquismo, etcétera, etcétera. Entonces, frente a ese nacionalismo romántico que originalmente fue revolucionario, tenemos ese pensamiento de lo que llamaríamos nosotros la izquierda, que recoge el pensamiento revolucionario del siglo XVIII, que va a ser de alguna manera derrotado y que luego vuelve por sus fueros después de 1848. Y entonces, de manera muy esquemática, es un proceso evolutivo. Así como nosotros, estamos hablando de manera muy, muy general, acuérdense, las revoluciones burguesas, como se le conoce a esta época, es para un curso de un año. Pero entonces, así como vimos girondinos y jacobinos, también hay una evolución, y entonces el socialismo utópico es una vía reformista donde, por lo menos, Roberto Owen, Carlos Fourier, Enrique de San Simón, etcétera, van a creer en un punto intermedio de cómo, de alguna manera, primero, se cree en el progreso ascendente de la humanidad. O sea, la humanidad camina para allá arriba, cuéntense ustedes ese progreso, esa modernidad, y ese camino es un movimiento hacia la perfección. Eso es muy, muy importante. Por eso es un pensamiento utópico, pero también si nosotros, como lo vamos a ver más adelante, también en el pensamiento marxista, cuando se habla de aquel socialismo primitivo y del feudalismo y del capitalismo, ¿a dónde vamos a llegar a esa sociedad perfecta que es el comunismo? Entonces, unos y otros hablan de esa, dijéramos, espiral ascendente, de esa espiral que va a llevar a la humanidad a la perfección. Pero estos socialistas utópicos, estamos hablando de 1840, números redondos,
van a respetar la propiedad privada y lo que claman es por un mejoramiento de la distribución de la riqueza, ¿no? Hablan acerca de un trabajo organizado, colectivo, y que las ganancias que se dan en un determinado negocio, como digo, esas ganancias se distribuyan entre empresarios y obreros, ¿no? Y también se habla de una vida comunitaria y una educación para todos. Y entonces lo que nosotros vamos a ver es que estos experimentos como Owen o como Fourier van a ser experimentos que se van a llevar a los Estados Unidos, se intentaron establecer en México, las van a llevar a ciertos lugares de Europa y la idea es una especie de colectivización. Quienes experimentaron de alguna manera con esta especie de socialismo utópico en el siglo XX fue en un origen los llamados kibbutz en Israel. Esos socialistas en Israel, los primeros socialistas, planteaban que los kibbutzim iban a trabajar la tierra, todos en conjunto, vivían en conjunto, cada quien en su casita, pero la sala de televisión, la escuela, donde iban a departir, era colectivo. Pero luego los kibbutz hicieron tan ricos que empezaron a contratar a palestinos y entonces la cosa empezó a cambiar. Pero la idea es muy interesante, es precisamente, por ejemplo, en el caso de Fourier, él plantea la idea de los falansterios. Y entonces los falansterios, está la fábrica, pero la fábrica además tiene toda una serie de instalaciones donde viven los obreros, ¿no? Y eso, si ustedes lo quieren ver también, recuerda un poco, no es, pero recuerda un poco, esa especie de división del feudo. De un lado está la tierra del fundo señorial, donde está el señor feudal, y del otro está esas parcelas que trabajan los siervos de la gleba. Claro, el siervo de la gleba, bueno, es prácticamente un esclavo del señor feudal. Aquí se supone, en este caso, que el obrero trabaja para para este empresario, y al final del año fiscal, como llamamos el día de en la actualidad, ¿no?, las ganancias se reparten en una y otra parte, en una parte que sería el empresario y en otro caso serían los trabajadores. Bueno, esa etapa del socialismo utópico es una etapa limitada, luego va a dar paso al pensamiento marxista, ¿no?, entre otras personas. Pero lo que llama mucho la atención es que mientras Saint-Simon y Fourier hablan precisamente de esta idea de esta colectivización, en el caso de Inglaterra, y es un poco lo que les decía yo hace unos minutos, uno de estos grandes movimientos evolucionistas, reformistas, que no revolucionarios, reformistas, que no revolucionarios, es lo que se llamó como el movimiento cartista. Y ese movimiento cartista, ya lo vimos un poco, plantea el voto, aquí sí está planteando el voto a todos los hombres y mujeres mayores de edad, ¿no? Habla de la creación de nuevos distritos electorales, de paga a los diputados, de sesiones regulares en el Parlamento y de sesiones nocturnas en el Parlamento, ¿no? ¿Por qué son interesantes estas cuestiones? Acuérdense ustedes que cuando se plantea lo de nuevos distritos electorales es que bajo la división electoral antigua, pongamos, en una zona donde estaba el castillo feudal del señor de Essex, podría haber dos o tres diputados que representaban no solamente las tierras del señor de Essex, sino a una pequeña población que estaba a un lado, Colchester. Entonces tenían, vamos a suponer, tres miembros del parlamento o tres diputados, como lo llamaríamos nosotros. Pero las ciudades industriales como Manchester o Birmingham, que podrían tener 100 mil habitantes o 200 mil habitantes o más,
a lo sumo tenían un miembro al Parlamento. Entonces, lo que se plantea es, vamos a hacer una nueva división electoral en donde los distritos realmente, los representantes, respondan al número de habitantes, como más o menos lo tenemos hoy en día. Pero piensen ustedes cómo, y eso es muy bonito, cómo eso se puede falsear. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay la capacidad de modificar los distritos electorales. Entonces ha sucedido que cuando detectan, por ejemplo, que hay una mayoría de latinos, whatever that means, hispanos, lo que ustedes quieran, que hay una mayoría de latinos que puede votar a favor de un partido o de otro, hay la posibilidad de dividir esa circunscripción electoral y entonces esa mayoría se convierte en dos minorías, ¿no? Eso es muy interesante. Y entonces, bueno, se plantea, le digo, la paga a diputados, porque bueno, era una cuestión honorífica, y entonces, y en ese sentido, si los que van a participar en el Parlamento son no solamente dueños de negocios, sino también pueden ser obreros, las sesiones se tienen que dar en la noche. Se tienen que dar en la noche pues porque la gente trabaja, ¿no? Entonces, eso es realmente importante. ¿Qué pasa en 1848? Bueno, en 1848, concretamente, se van a dar una serie de condiciones materiales para que se den, precisamente para que triunfen estas revoluciones burguesas de las que les he mencionado. Pero además, en 1848 se va a dar la publicación del Manifiesto del Partido Comunista. Y en 1848 también se va a dar la derrota de México frente a los Estados Unidos, ¿no? Y entonces eso es, dijimos, es una especie de, y también en el año del 40, bueno, de 45 a 48 hay una crisis económica que tiene una serie de aristas interesantes. Bueno, ¿qué pasa aquí? Bien. Entre 1820 y 1848 se está dando ese desarrollo industrial que es esa primera revolución industrial de la que hablamos hace unos minutos, ¿no? Y ese desarrollo industrial, como ya lo vimos, no responde necesariamente a una serie de condiciones de vida mejor de esos obreros, ¿no? Y entonces lo que empieza a darse es una crítica, ¿no?, al sistema capitalista como una forma de producción. Y entonces lo que es muy interesante es que se empieza a hablar de esta lucha entre dos grupos que tienen intereses opuestos. Por un lado está el empresariado, hablamos en términos modernos, ¿no?, y por el otro lado están esos trabajadores y tienen dos fines, dos propósitos y dos, dijéramos, formas distintas de ver la vida. Cuando doy clases en algún momento dado, les doy a mis alumnos que lean, no porque sea marxista ni mucho menos, porque no lo soy, les doy que lean ciertos capítulos de la situación de la clase obrera de Federico Engels. No es de Marx, es de Engels. Pero bueno, acuérdense ustedes que eran muy cercanos y trabajaban de manera conjunta. Bueno, y entonces les doy un par de capítulos y les digo, a ver, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Bueno, pues cuáles son las vidas, la situación de la vida, la inseguridad, dijimos, las enfermedades que se dan, el hacinamiento en habitaciones de una sola habitación. Y yo les digo, oigan, jóvenes, después de que han leído todo esto de las condiciones de vida, de cómo no hay
agua corriente, de cómo las letrinas van pasando en medio de la calle, no las letrinas, las aguas negras están pasando por el medio de la calle. Les digo, oigan, jóvenes, ¿estamos hablando de algo de Marte o de Júpiter? No, eso lo podemos encontrar alrededor de la Ciudad de México. Y entonces es una cosa muy interesante, porque inclusive en un momento dado, Engels hace un esquema de cómo son las ciudades industriales en Inglaterra. ¿Y cuál la divide? La divide lo que se llama la High Street. La High Street suele ser la calle principal en los pueblos importantes de Inglaterra, y es donde están los comercios, es donde está la banca también, están las grandes casas comerciales, está la banca, está el, ¿cómo se llama?, dijéramos, los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, la High Street divide una parte y otra parte. Y yo les diría, a ver, ¿qué divide a la Ciudad de México? ¿Qué calle divide a México de manera muy, muy general? El eje central. Del eje central para el oriente es mucho más depauperado que del eje central hacia el occidente, ¿no? ¿Qué pasa en aquellas ciudades de segregación racial en los Estados Unidos? ¿Qué las divide? Las divide la vía del ferrocarril. Entonces, del lado, pongamos, derecho del ferrocarril viven los anglos, y del lado izquierdo viven los negros y los hispanos. Entonces, lo muy interesante del libro de Federico Engels es que la descripción que él hace de cómo viven los obreros, ha pasado siglo y medio, y buena parte de los trabajadores de este mundo sigue viviendo igual que en 1850. Por eso es que, ojo, frente a la visión radical del marxismo de vamos a acabar con los empresarios y vamos a acabar con toda una serie de cosas, el capitalismo, los empresarios optaron por una fórmula intermedia y adoptaron ciertas reformas del socialismo utópico. Entonces, vamos a dar reparto de utilidades, vamos a dar compensación al empleado que siempre llegue a tiempo y entregue sus informes, vamos a dar toda una serie de lo que nosotros llamaríamos prestaciones sociales, y esas prestaciones sociales, esa opción intermedia entre el capitalismo victoriano y el modelo marxista tiene su mejor forma de expresión en lo que se llamó el socialismo nórdico, ¿no? Que son países, Suecia, Noruega, Finlandia, son países que tienen iniciativa privada, que tienen toda una serie de cuestiones, pero si ustedes viven en Finlandia, bueno, cuando ustedes van a un bar les van a cobrar un impuesto por ese vodka que se tomen, ¿no? Pero ese impuesto, y casi no me he referido yo a los impuestos, que es una cosa muy importante, ese impuesto les permite a los finlandeses decir, la educación de mis hijos desde la primaria hasta el posgrado está garantizada. Si me enfermo, el hospital civil de Helsinki es una maravilla. Y si tomo el tren, el metro y el tranvía, está limpio, moderno y pues para eso son los impuestos, para que el Estado proporcione buenos servicios públicos, ¿no? Entonces, lo que hizo, lo que hicieron las empresas modernas, públicas europeas, fue esa visión intermedia, es vamos a distribuir un poco mejor la riqueza y vamos a premiar el buen trabajo, ¿no? En fin,
No voy a decir sí, funcionó, no funcionó, etcétera, etcétera. Yo les voy a poner un ejemplo de esas cosas que se consiguieron. El mundo, comenzando con los Estados Unidos, los trabajadores en los Estados Unidos, fuera el trabajador de más abajo o más arriba, envidiaba como el mejor envidioso del mundo las vacaciones de los franceses y de los europeos. O sea, el mes español, el mes francés, para que ustedes se vayan a la playa, y ya lo quisiera un trabajador en los Estados Unidos, pero no, ni yendo a bailar a Chalma lo encontraba. No. Piensen en sus mejores momentos, el aguinaldo. No. O cuando el obrero japonés dice, estoy en desacuerdo con la compañía y mi huelga es una manera, me voy a poner aquí una cintita acá, donde dice, me están pagando mal, pero sigo trabajando. Y el empresario japonés, por vergüenza, órale, si te estaba pagando 10 yenes, o te voy a pagar 15 yenes. A eso es a lo que deberemos llegar. Y no solamente eso, ustedes iban a Alemania no hace mucho, y el domingo se aburrían ustedes como locos, porque el domingo es un día de guardar y es un día de descanso obligatorio. Ya tenemos Oxxos que abren todo el tiempo. Ahí está la lucha entre esas posiciones. Entonces, bueno, no estoy diciendo uno ni otro, simplemente se lo estoy poniendo como va. Y estamos hablando de la Volkswagen, sí, de la Siemens. Si ahí van y se aburrían, todo está cerrado. ¿Por qué está cerrado? Pues porque el domingo es día de descanso. ¿No? En fin, bueno. Finalmente, un poco ya para dar paso al PowerPoint y otras cosas, es muy importante ver cómo esta crítica al primer industrialismo, a cómo se va a a cómo se va a ver la riqueza. Hay un momento dado, no está en el manifiesto del Partido Comunista, sino en los textos de Marx. Me gusta mucho cuando se habla del fetichismo de los productos y de su valor. Hay una frase muy bonita, donde ustedes lo ven, bueno, ¿qué es lo que produce el mundo industrializado y el mundo capitalista? Bueno, produce productos, aunque suene de pleonasmo. Puede ser, puede ser un automóvil, puede ser una cámara fotográfica. Ahora, ese automóvil y esa cámara fotográfica tiene un valor, ¿no? Entonces, un carro sencillito vale 200 mil pesos y un carro muy complicado vale 1,000,000 de pesos, por decirlo de alguna manera. Y en un momento dado, hablando del fetichismo de esos productos, Marx dice, a ver, si a mí ustedes me presentan un diamante y un rubí, las dos son piedras, las dos son bonitas, pero ¿por qué vale más el diamante que el rubí, siendo que las dos son piedras? Y entonces, bueno, entramos a otra serie de valores, pero es evidente que el mercado del rubí, perdón, que el mercado de los diamantes, bueno, tiene un valor muchísimo más importante que el que se refiere a los rubíes, etcétera. En fin, llama mucho la atención estas cosas. Pero finalmente, ese mundo, a partir de 1850, nos lleva a esta segunda industrialización, y con eso quiero terminar. La segunda industrialización es la que nos lleva a proyectos como el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? O sea, nosotros en los libros de texto hemos visto Maximiliano, Carlota, Llevan, Benito Juárez, etcétera, etcétera. Bueno, ok, eso es cierto. Pero si uno lee con detenimiento las cartas de Napoleón III, las cartas de Leopoldo de Bélgica, dicen, bueno, ¿por qué
vamos a poner a Maximiliano en México. ¿Por qué queremos quitar a Juárez? No porque Benito Juárez fuera el enemigo así. No. Lo que estamos buscando son áreas de oportunidad. Y entonces, ¿qué nos interesa? Las minas de Sonora. ¿Qué llega al mismo tiempo que Maximiliano? Llega el director y el cajero de lo que va a ser el Banco de Londres, México y Sudamérica. ¿Y qué hace el Banco de Londres, México y Sudamérica? Bueno, va a ser la primera institución bancaria moderna de este país y va a establecer los cheques modernos, las cuentas de cheques, digo, las cuentas de ahorro como las conocemos hoy en día, etcétera, etcétera. Y entonces, esa industrialización, ¿no?, responde a estas áreas de oportunidad, a un crecimiento muy, muy importante de la población. Nosotros no podemos entender el despegue de los Estados Unidos entre 1830 y 1900 si no tomamos en cuenta los millones de migrantes que llegan a los Estados Unidos, de origen italiano, de origen alemán, de origen escocés, etc. Entonces, es un crecimiento exponencial de la población de los Estados Unidos y ese crecimiento de la población trae aparejado la división del trabajo. Ya, unos se van a dedicar a una cosa y otros se van a dedicar a otras cosas más, ¿no? Y otra muy, muy importante que es la actualización de la maquinaria. Todos hemos, nosotros nos han dicho en nuestros cursos del movimiento ludice, de cómo destruían las máquinas. Sí, eso es una primera etapa, pero en la segunda etapa lo muy interesante es cómo esas máquinas no solamente no desaparecieron, sino que pues se perfeccionaron. Y cómo la técnica genuinamente va abrir la brecha. Yo les pongo un ejemplo. El Instituto Mora publicó hace tiempo un libro sobre qué sucedía en la Ciudad de México en 1880. Y entonces hay un montón de fotografías sobre la Ciudad de México en 1880 y está un plano con las casas comerciales, las casas bancarias, etcétera, etcétera. En 1800, si no me acuerdo, 82, 83, por ahí, en Nueva York se va a inaugurar el puente de Brooklyn. Es una inmensidad. O sea, ustedes van a Nueva York y van a Brooklyn y después uno cruzar caminando por el puente de Brooklyn. Bueno, en México, hasta pleno porfiriato, acuérdense ustedes, la estructura metálica del Museo del Chopo viene traída del extranjero. O sea, no tenemos una capacidad siderúrgica para producir tal cantidad de metal para hacer ese enorme puente. Entonces, la brecha entre lo que nosotros llamaríamos entre desarrollo y subdesarrollo se abrió notablemente entre 1820 y 1950 aproximadamente. Es impresionante. Y entonces, esa segunda industrialización lleva aparejada precisamente ese espíritu de dónde voy a sacar todos esos, dijéramos, esos recursos para hacer mi gran industria y luego dónde los vendo. Yo les recomiendo que lean el libro de Mario Vargas Llosa, Los sueños del Celta. Y Los sueños del Celta tiene tres sueños. Un sueño habla del nacionalismo irlandés, pero otro sueño habla de cómo Leopoldo, no Leopoldo padre, sino Leopoldo hijo, el hermano de Carlota, va a hacer del Congo belga, bueno, verdaderamente su fabriquita, y hace pedazos al Congo, lo convierte en una gran máquina de producción, ¿no? Y obviamente los habitantes del Congo belga, bueno, les hacían cosas terribles, y en el caso del tercer sueño es en el Putumayo peruano. Y entonces, ¿quiénes son los grandes industriales? Son los grandes productores de caucho, y esos productores de caucho exportan el caucho
hacia la Europa y los Estados Unidos industrializado, y son esos grandes empresarios del caucho los que, entre otras cosas, mandan a hacer esta enorme sala de ópera que está en medio del Amazonas. Ahorita se me va cuál es el, creo que está en Bahía, no sé en dónde está, está en plena, se me va ahorita el nombre de la ciudad, pero en medio del Amazonas hay una ópera tipo París, tipo la gran ópera de París, que es mandada a hacer por esos empresarios del caucho. Pero desgraciadamente nos va a pasar una cosa terrible: el guano, el caucho y el petróleo más recientemente van a ser sustituidos por fertilizantes químicos, van a ser sustituidos por plásticos, y bueno, pues en el caso del petróleo, pues no sé, la electricidad, no sé qué vaya a ser, ¿no? Pero indudablemente esa es una riqueza que va a hacer que las potencias Alemania, Francia, Holanda, Inglaterra y los Estados Unidos compitan, y esas competencias van a afectar a los países periféricos que somos nosotros. No se les olvide que el único subcontinente que no fue nuevamente colonizado por esas potencias fue América Latina. O sea, toda África fue repartida entre las potencias, el sureste asiático fue repartido entre las potencias, el Medio Oriente fue repartido entre las potencias, y en el caso de América Latina no hay colonias, bueno, obviamente ya sabemos la Guyana, en fin, unas cositas pequeñitas por ahí, pero se va a tener una categoría que es muy interesante, no la de protectorado como fue Egipto, sino lo que serían los enclaves. Y entonces, Panamá, de cierta manera, Buenos Aires, etcétera, se convierten en unos enclaves económicos manejados por esa amplia burguesía que tiene su sede en Londres o la tiene en París. Yo solamente, ya con esto termino, un solo ejemplo: la industria de la carne. En Texas, pero no solamente en Texas, se crían miles y miles de cabezas de ganado. Esas cabezas de ganado van a ser llevadas por los vaqueros, los hemos visto en las películas. Parte de esos vaqueros son mexicanos, cosa que no reconoce Hollywood, pero los llevan hacia Fort Worth, los llevan más adelante, los meten en los trenes, y hay trenes, llegan a Chicago, en los ¿cómo se llaman estos? Donde ponen a las reses, los mataderos, cortan a las reses y los meten en unos frigoríficos que los llevan a Nueva York, y de Nueva York cruzan el Atlántico hasta llegar a los mercados ingleses o franceses. Entonces, la res que salió de Texas termina siendo comida en una mesa de Londres o de París. Pero ese que es la famosa industria de la carne en los Estados Unidos ya también va a tener su competencia. ¿Y de dónde tiene la competencia? De Argentina. Y entonces Argentina vuelve a hacer lo mismo, son los grandes los grandes estancieros, son miles y miles y miles de vacas, igualmente las meten en un barco frigorífico y también va para Europa. Entonces, aquí lo que vemos es que va a haber una serie de países, como es el caso de Argentina, que para principios del siglo XX tenía una población más letrada que los Estados Unidos. No. Pero eso es ya la segunda parte de esta gran competencia que se da. Y yo quería terminar esto de la competencia para señalarles que los conflictos que ustedes van a ver en las siguientes ponencias tienen precisamente este mundo que por lo menos es bipolar, por lo menos es bipolar. Bueno, vamos a ver algunas cosas que traje aquí para mostrarles. Bien, aquí ustedes tienen el mapa precisamente de Europa tras el Congreso de Viena. Pueden ver perfectamente cómo esa línea roja, ¿no?, es
el corazón de Europa, es la Europa media, ¿no? Y cómo la cultura, el futuro imperio alemán a partir de 1872, bueno, que es un poco más para acá, y eso va a dar origen, entre otras cosas, a la Primera Guerra Mundial. Recuerden ustedes que son derrotados los franceses, van a quitar la Santa Lorena, pero es muy interesante ver cómo está el caso de Polonia, ¿no? Que desaparece, pues, entre los rusos y los cristianos, la desaparece, y hay cosas que no cambian. El caso de Inglaterra, Irlanda no cambia, España, Portugal, por ejemplo, no cambia. En cambio, significa el reino de las dos Sicilias, bueno, los diversos reinos lo que nosotros conocemos como Italia, y cómo finalmente va a desaparecer el imperio otomano, llamado el enfermo de Europa. Vean ustedes aquí la Nueva España en 1810. Bueno, ya lo verán ustedes pláticas. Es enorme. Entonces, los que viven aquí, aquí donde está el área de Sonoma, ahí es donde supongo echamos un mundo en la edad, comerciaban arriba con la casa. Pero el gran problema que tiene Bustamante, el gran problema que tiene Guadalupe Victoria, y que lo va a tener ya una vez reducido Benito Juárez o Ignacio Comonfort, es que existe, bueno, va a existir, esta es la Nueva España con sus provincias internas de Oriente, pero ¿qué tanta relación de afinidad hay entre San Francisco con el este Yucatán? ¿No? ¿Dónde está la nacionalidad? ¿Está aquí en el medio o podemos hablar de una nacionalidad que llega hasta Nuevo México? ¿No? Tenemos gente que vive en Puebla o en Guadalajara al último grito de la moda europea, y tenemos indios en Arizona, con indios en el Nayar, y como dijo Manuel Paino, viven como si fueran en el mundo. Igual que el día de hoy, o sea, lo mismo se tiene Santa Fe y se tiene un pueblo perdido en alguna sierra de donde ustedes quieran. Aquí ustedes tienen también esta que es muy interesante, que es cómo avanzan los Estados Unidos. Recuerden que la primera es la franja pegada al Atlántico, la famosa 13 colonias, y luego se va a ir ampliando al Valle de Ohio para avanzar hacia el oeste. Luego, cómo se le va a agregar la compra de la Luisiana, que es una compra peligrosísima, porque es un territorio inmenso que nadie conoce y que no tiene fronteras delimitadas, ¿no? Y propiamente lo que es, pero sería bueno, Texas, luego México, California, que es lo que perdemos, y finalmente la conquista del oeste. No se les olvide que cuando los Estados Unidos completan su territorio continental, ¿no?, van estableciendo tres grandes líneas de ferrocarriles. La que llega por Oregón, la que va a llegar hacia San Francisco, y la que partiendo de Texas llega más o menos a lo que sería Paso del Norte, compra la Mesilla y finalmente llega a Los Ángeles. Esas son las tres grandes vías: el norte, el centro y el sur. Y esto está comunicado. Y vean una cosa que es la diferencia. Si ustedes ven el mapa continental de los Estados Unidos sin tomar en cuenta Alaska, tienen dos islas. ¿Cuál es el problema de la Rusia zarista, de la Unión Soviética y de la Rusia de Putin? ¿Dónde están sus salidas? Sus salidas están arriba y están congeladas. Por eso es que si ustedes leen un libro sobre la guerra de Crimea y ven los argumentos del zar, son los mismos de Putin. Que las salidas no han parado porque él está congelado.
la base del muro, Maxi, está, tiene mucho tiempo. Entonces, vamos a cerrar. Aquí tienen igual estos mapas de los Estados Unidos. Sí me oye, ¿no? No, pero afuera. Ah, ay, perdón, es que no sabía yo que... Bueno, este avance hacia el Pacífico de los Estados Unidos, y también vale mucho la pena ver cómo en estas divisiones está también la gran división de los Estados Unidos entre el Deep South, la parte esclavista, y la parte que va a ser, de la Unión que es arriba, y fundamentalmente California. Tan sigue siendo un problema de... Este me gusta más. Tan sigue siendo un problema en la actualidad, esto de lo que ganamos o lo que perdieron, más bien dicho, de lo que perdimos nosotros y ganaron ellos, que hace no muchos años el vodka Absolute hizo una publicidad que decía en un mundo Absolute, y el mundo Absolute era México como era antes de la guerra del 48. Bueno, pues se armó. No pudieron con ello, o sea, casi empezaron a tirar los litros de botella Absolut en el caño, porque es una, las cicatrices de la historia, esta especie de, dijéramos, de y ahora nos llevamos bien entre alemanes y polacos, pues nada más de dientes para afuera, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir más adelante. Bien, aquí simplemente son algunos cuadros, y algunas van a ser fotografías de los personajes que hemos hablado. Bueno, uno de ellos, sin duda alguno, dos de los personajes prototípicos de la Restauración es Luis XVIII, ¿no? Que Luis XVIII al final de cuentas sí aprendió de la Revolución Francesa, y bueno, obviamente tenía que ser monárquico, ¿no? Pero no lo va a ser tanto como su hermano Carlos X, que tiene que huir verdaderamente. Entonces, aquí tienen ustedes a Luis XVIII, y es muy interesante el cuadro de la parte izquierda, porque acuérdense ustedes de esta fuga de Luis XVI, que va a ser detenido en el pueblo de Varennes, y cuando lo sacan de su carruaje, va vestido como paisano, ¿no? Entonces, quien lo detiene dice, ¿y este es el rey? Si hubiera ido vestido así, no lo detienen, ¿no? Pero tiene todas las insignias del poder real. No es cualquier pelagato, es el rey. Aquí tienen a su hermano, rey de Carlos X, que les digo, finalmente va a tener que salir huyendo. Este sí era un reaccionario, ¿no? Y hablemos, unos son conservadores y otros son reaccionarios. Y aquí tienen precisamente algunos de estos personajes del socialismo utópico, que acuerden ustedes que el socialismo científico los vio verdaderamente feo, los despreció muchísimo, pero como yo les he dicho, no en la actualidad, pero dijéramos en el proceso de cambio de esta sociedad que verdaderamente se va a industrializar, van a retomar muchos de estos planteamientos del socialismo utópico. Aquí ustedes tienen dos, sobre todo Joseph de Maistre, que va a ser uno de los grandes ideólogos del legitimismo y del catolicismo de la Restauración. Chateaubriand, dijéramos que era un conservador ilustrado, o sea, uno sería un conservador ilustrado y Joseph de Maistre sería un reaccionario, ¿no? Y entonces aquí lo que vemos es estas dos personas,
bueno, van a escribir muchísimo y se van a enfrentar a sus contrapartes liberales o ilustradas en una serie de textos verdaderamente notables. Bien, aquí tienen ustedes a uno de los peores personajes de la historia mexicana, que es, digo, la historia, bueno, sí, también es de la historia mexicana, que es Fernando VII. Yo no sé cuál es peor, si Fernando VII o su papá, que es Carlos IV, que ahí lo tenemos en el caballito, ¿no? Porque, bueno, lo que hace Carlos IV es verdad, digo, Fernando VII pasa de ser el bienamado, el rey que el pueblo se levanta en armas en contra de los franceses, porque es aquel rey que le han quitado el derecho legítimo para gobernar y han puesto a José Bonaparte, a convertirse tanto cuando llega la primera vez como cuando llega la segunda ocasión en verdaderamente un sátrapa que, como dicen los teóricos, ¿dónde sí hubo restauración? Hubo restauración en España, hubo restauración en el Reino de las Dos Sicilias, hubo restauración en el Vaticano, pero son tres lugares distintos. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes a Fernando VII. Y aquí tienen a su hija, a Isabel II de España, Isabel II de España, que va a gobernar, bueno, por medio de sus primeros ministros, ¿no? Y que, bueno, pues finalmente también va a ser sacada del poder por una revuelta militar que establece propiamente la Primera República Española. Ahí tiene mucho que ver el general Juan Prim, que ustedes por lo menos lo han visto en el caso de la intervención francesa en México, ¿no? Y entonces es uno de esos momentos donde los españoles, bueno, tratan de sacudirse esa parte monárquica que él tiene. Yo me acuerdo no solamente el caso de Napoleón, sino de algún otro ministro inglés, creo que es Palmerston, quien dice, por favor, otro Borbón, no, pongan a otro, pero Bobón y Bobón, no. En fin, aquí ustedes tienen a Marx y a Federico Engels, pero sobre todo llama la atención la industrialización. En otro PowerPoint que tengo está toda esta iconografía de la industrialización. Déjeme ver si no la traigo aquí. No, bueno, esto ustedes pueden verlo aquí. Así como la pintura barroca nos habla de Cristos, de anunciaciones, de vírgenes y santos, en el caso de la industrialización va a haber algunas cuadros con alta influencia masónica, donde los personajes, en lugar de ser santos y vírgenes y arcángeles, etcétera, etcétera, son los santos de la ilustración. Piensen en una cosa, aquí estamos viendo las fábricas con sus chimeneas. Si ustedes vieron la inauguración de los Juegos Olímpicos hace unos cuantos años, en un momento dado cuando están recreando lo de Inglaterra, es la Inglaterra victoriana y es la Inglaterra de los bancos y de la industrialización. Los personajes principales de esa recreación de la industrialización británica son precisamente los capitanes de industria del siglo XIX victoriano. Bien, aquí ustedes tienen las dos partes, dijéramos el telar mecánico, la primera generación de máquinas, las fábricas completas y lo que va a producir esa, dijéramos, hay estudios donde se prueba que los campesinos que seguían viviendo de su trabajo, del trigo, de la cebada, etcétera, vivían en mejores condiciones que aquellos primeros obreros en las ciudades industriales de Leeds, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí tienen otro de los arquitectos de la, dijéramos, de las discusiones diplomáticas, que es el príncipe de Metternich, este es, dijéramos, el prototipo del personaje que busca los equilibrios, ¿no?
no solamente los equilibrios entre las grandes potencias, sino el arte de la diplomacia y de los tratados, ¿no? Y de los tratados y de las cláusulas secretas. El otro día estaba yo pensando acerca de uno de los grandes, porque ustedes lo van a ver, de los grandes fracasos de México, que es el asunto de Tehuantepec. Acuérdense ustedes que Tehuantepec va a tener diversas concesiones, una de ellas es a la compañía de Garay, esa de Garay se convierte en un lío diplomático porque Garay vende sus derechos a una compañía estadounidense y luego los estadounidenses la convierten en una reclamación del gobierno estadounidense, ¿no? Y entonces, si ustedes leen el proceso de las negociaciones santanistas en el asunto de Tehuantepec y luego ven el tratado de Guadalupe Hidalgo, el tratado de la Mesilla y luego el asunto que viene con el McLean Ocampo y finalmente lo que no se dice de ¿cómo se llama? De Tehuantepec, yo he de decir que a lo mejor hay una cláusula secreta donde no es posible que después de todos estos años del siglo XX, pongamos entre 1930 a la fecha, no hayamos podido convertir Tehuantepec en una vía moderna. Ya, si bien es cierto que a lo mejor no se puede construir un canal como el de Panamá, hombre, ¿ustedes creen que no podemos ponerle unos supertrenes que vayan de Coatzacoalcos a Salina Cruz y una carreterota grandota que vaya de un lado al otro? Sí, pero no hemos hecho nada. ¿Por qué? A lo mejor está en un artículo secreto entre México y los Estados Unidos. No lo sé. El sospechosismo. Muchas gracias.